Buenas tardes, chicos. Sed bienvenidos a una nueva campaña al Imperator Rome. Tenía bastantes ganas de jugar. Está a punto de salir un parche con bastante contenido, que entre otras cosas meten contenido a los vascos, ¿vale? Si no me equivoco. Bueno, veis que estamos aquí en la 1.5, pero en realidad esto está bugueado por la traducción española, ¿vale? Es la 1.6. En nada va a ser la 1.6.1, que van a meter bastantes árboles de misiones. Entre ellos, como digo, a los vascos. A Tiro creo que le meten también. No sé quién más estaba por ahí, pero bueno, bastante contenido para ser un parche como menor. Y como digo, eso, la zona de Barduli y tal, pues puede que vaya a estar interesante jugarlo. Entonces, bueno, estoy investigando porque con cada parche que lanzan van actualizando la traducción española del mod. Es cierto que no está traducido al 100%, pero bueno, hay bastantes países que tienen su contenido traducido. Y estaba así investigando, por ejemplo, los Garamantos tienen, que bueno, hace tiempo grabé una serie con ellos, pero se me bugueó la partida, así que bueno, happens. Pero bueno, como digo, si queréis esperar un poquito para jugar al Imperator a que salga el nuevo parche y tal, pues quizás es buena idea. Pero bueno, el contenido de Pandia me ha dado la sensación de que está actualizado. Así que vamos a echar un vistacillo. Igual está chulo, igual no está tan chulo. Veremos qué tal. Puede ser guay. País en el sur de la India, como veis. Limitado con Sri Lanka. No, Sri Lanka, no me fumo. Sí, es Sri Lanka esto, ¿no? Que además tiene aquí como su propio modelo en 3D. Que eso estaba ya en el juego base, si no recuerdo mal. Pero bueno, por si alguien no lo sabía. En fin, vamos a empezar. No he puesto ni Iron Man ni nada. Creo que el mod es compatible, de hecho, con la versión 2.0.4. Pero bueno, no lo he probado todavía. La dinastía Pandya es uno de los tres linajes étnicamente tamiles. Los otros dos siendo los Chola. Los Chola nos suenan como más, ¿no? Y los Chera, la capital de los Pandya, Madurai. Madurai, que entiendo que es esta provincia de aquí, ¿o qué? No, Madurai está aquí, vale. La capital de Pandya, llamada Madurai, así llamada por la dulzura divina Madura, que el dios hindú Shiva derramó sobre la ciudad. Es el centro cultural más destacado para todo el pueblo tamil. Allí se celebran los famosos Sangrams tamiles, que reúnen a sabios y poetas de muchas naciones. La pimienta, las perlas, los marfiles, los textiles y el oro se exportan desde el oeste hasta Europa, mientras que los artículos de lujo son importados para las florecientes clases adineradas. Los estados del sur, guerreando entre sí por la dominación, traerán una creciente superpotencia en el norte, la paz y la sabiduría a toda la India. Entiendo una superpotencia en el sur, ¿no? Somos nosotros, pero bueno. Hora de hacer historia, me gusta cómo suena. Vale, tenemos ideas militares, cívicas y religiosas. Vamos a poner ingresos por comercio. Vamos a poner esto aquí. Y aquí entiendo. Yo bastante sin jugar, ¿eh? Como pasa siempre, ¿no? Pero bueno. Veremos. No sé si tenemos vasallos. Yo creo que no, ¿no? Eso se ve en diplomacia. Nada, estamos exportando, pero no tenemos nada. Vamos a aumentar la producción de esclavos. Sí, igual aquí hubiera sido bueno poner esto. Puedo cambiarlo todavía. En vez del comercio vamos a poner producción de esclavos. Y aquí vamos a poner... me da un poco igual, la verdad. Civilización, yo qué sé. Ya si pillamos un 6% más de producción de esclavos. Y aquí tenemos la... el árbol de misiones, reyes tamiles, llevaremos nuestro reino a la grandeza. Pandya ha prosperado durante siglos, ahora con primero Pandya, que es, somos nosotros, entiendo. Sí, ¿no? Bueno, tiene sus ambiciones puestas en una cosa y solo una cosa, llevar la gloria al reino de Pandya y hacer que Madura y prospere durante muchos años. Y gana más popularidad mensual, marcialidad y carisma. Por puro, eso es muy anime, ¿no? Por puro poder de voluntad, por poder de la amistad, ¿no? Se cheta, ¿no? Se pone en Super Saiyajin nivel 2. Munduvar. Los Munduvar, los reyes coronados, se refieren al triunvirato de los Chera, los Chola y los Pandya, que dominaron el sur de la India durante el gobierno de Maurya. Inestable y propenso a la guerra, el Munduvar ha dividido al pueblo tamil durante demasiado tiempo. Al unir a los Mundevar bajo nuestro dominio, ocuparemos el lugar como legítimos gobernantes de Tamilakam. Ganamos moral y disciplina durante 10 años. Guerra con elefantes, nos pide que estemos importando elefantes. Vamos a ver si lo podemos hacer. Ahí está.
Traemos de Kuntala, que es una provincia un poco al norte. Aquí en Kuntala. Guerra con elefantes. El uso de elefantes de guerra en la India se remonta a siglos atrás. Aunque son difíciles de capturar, criar y entrenar, los elefantes son, sin embargo, extremadamente eficaces en la guerra. Si reclutamos adiestradores y capturamos elefantes, podremos crear un cuerpo de elefantes en nuestro ejército. Que nos daba, perdón, no lo he leído. Fortificar los pasos, que nos pide hacer unas cuantas fortalezas. Las fortalezas es un poco putada que nos las manden tan pronto, porque es carillo hacerlas, tío. Pero bueno, son tres fortalezas. Claro, con el coste de edificios reducido estaría bastante bien. Pero claro, nos pide una aquí en esta provincia que no es nuestra. No, esto no es nuestro. No es nuestro esto, tío. No podemos crear una guerra todavía. Pues vamos a tener que invadir a esta gente, me temo. ¿Qué más tenemos que hacer? Fortificar los pasos y el emporio del comercio. Tener tres mercados y dos puertos. Eso va a ser un poco complicado hacerlo tan pronto. 25 de influencia política. Vale, podemos elegir entre Shiva, que parece que es la diosa de la destrucción, el dios de la destrucción, la meditación y el yoga. Wow. O podemos elegir a Vishnu, que es como más diplomático, ¿no? Bueno, ahora veremos. Vale, yo creo que vamos a centrarnos primero en invadir a esta gente. Gobernante soltero. ¿Con quién nos podemos casar? Esa es de nuestra propia familia. No me hace mucha gracia. Pero aquí no habrá muchos legados dinásticos. Esta mismo, ¿no? A que se vuelvan leales. Inventos. Tenemos 8, que son bastantes. ¿Esto qué significa, tío? Lo han cambiado, ¿no? Vale. Supongo que lo suyo es empezar por cívicos siempre, ¿no? Para ganar pasta. Y abaratar el coste de edificios, etc. Pero, claro, no sé si habrá cambiado el meta. Yo voy a hacer un poco lo que considere, chicos. En plan, si le estoy liando, pues oye. Vamos a intentar llegar a las patrullas marítimas. Estoy viendo liturgias. El 4 espacios de construcción está muy bien también. Tiempo de construcción no está mal. A ver, en general sacar más impuestos para salir del early game, como que lo veo bien, ¿no? Esto me abarata más la construcción aquí, ¿eh? Diezmos sobre las tierras, velocidad de integración de población del 20%, es una barbaridad. Vale, de todos modos creo que vamos a intentar sacar algo de esto, de aquí abajo, primero centrarnos en el comercio. Y luego otra cosa mariposa. Vamos a sacar esto y esto. Alguno militar estaría bien también, pero bueno, esto es que esto lo veo como muy potente, tío. Un 10% de impuestos nacionales nada más empezar, tío. Es que es un 10% de ingresos, tío, imaginas eso en el EU4, ¿sabes, tío? Nada más empezar. Voy a hacer una reforma de gobierno. Oye, tiene esto sus propios iconos, tío, qué guay. Vale, vamos a optar por más producción de esclavos. Vale, deberíamos intentar traer más cosas. Vamos a intentar sacar excedentes. A ver. ¿Dónde está la tela? Aquí. Que esto nos da excedente de inversión en tecnología hidratoria. Elefantes no puedo traer más. Gemas o piedras preciosas sí. Nivel de civilización en el país. Madera me faltaría, que no podemos traer. Vale, pues vamos a traer lo que sea así un poquito más caro. Los tintes no puedo. Sal, desde mi propia provincia, bueno. Y vamos a traer ganado también. Ya tenemos gente desleal. En el momento no está molestando mucho. Vale, pues aquí la cosa entiendo que es invadir estos pequeñitos de primeras. No sé si necesitamos ya hacer un casus belli. Crear reclamo. Ahí está, ¿no? Tengo 20 de influencia justo. Pues vamos allá. Vamos allá, chicos. Yo qué sé, tío, cómo se va a dar esto, la verdad. Como digo, sobre todo me raya a veces como lo de las inversiones cívicas y tal, porque como que está demasiado abierto el juego al principio. Entonces, aquí hasta que realmente... El problema es que empiezas con muchas, tío. Y según donde estés jugando, tardas mucho tiempo en empezar a sacar con cierto ritmo. Más
tecnologías, entonces como que creo que hay que tener mucho cuidado al principio con qué escoges, ¿no? Esto lo hemos leído un poco ya. Básicamente pues nos chetamos, lo cual imagino que nos viene bastante bien. Ahora, tenemos bastantes tropas, ¿eh? A ver, imagino que a esta gente la ganaremos bien. Me pregunto eso, si se van a liar con alguien. Aliado con Chera, me cago en... Debería yo buscar algún aliado quizá, ¿no? Los Chola estos, por ejemplo, pintan bien. Chera me manda alianza, pero nos vamos a enfrentar a ellos. Mira, estos mismos, ¿no? No sé si vendrán a mi guerra, pero bueno. Al momento vamos a aliarnos con ellos. Yo intuyo que podemos ganar bien. Y los Maladias estos... Igual se les podría invadir también, ¿no? Es un reino como súper pequeño. Bueno, ahora en cuando tengamos un poco de influencia política. Pues les pegamos tremenda invadida. Vale, lo que vamos a hacer... Como nos van pidiendo pasos... Al menos en estas dos provincias... Claro, esta no es la... Claro, esta tampoco es nuestra. Vale, pues mira, como lo que necesitamos al principio, en mi opinión, es ganar dinero, vamos a empezar por el emporio del comercio y voy a ir metiendo aquí mercados, porque esto nos va a dar más rutas comerciales también. Vamos a traer... Estoy viendo si hay algo especial... Especias. Vale, y voy a ir construyendo mercados. ¿Cuánto nos cuestan? 80. No me hace mucha gracia, la verdad. Pero bueno, vamos a ir haciéndolos. Como veis, nos dan más rutas comerciales y asimilamos un poquito más a la población. También estaría bien simplemente ahorrar el dinero. O sea, no sería malo simplemente ahorrar el dinero y usarlo en mercenarios o lo que fuera. Y en cuanto tengamos un poquito de influencia política, vamos a invadir a estos tíos de aquí también. Pero bueno, yo creo que la guerra esta nos la vamos a jugar un poquito, la verdad. Son ciudades bastante pobladas, ¿eh? 29 población, 21. Me gusta, aparte hay nobles, hay ciudadanos. Como vemos, son de cultura chera. Que no sé si los tendremos integrados, imagino que sí. Va, entonces de locos, tío. Madre mía, en serio. Vamos a crecer un montón conquistando todo esto. Vale, los mercenarios nos costarían... Vale, pues podemos sacar a los mercenarios en un momento dado. Así que no voy a gastar más dinero de momento. Vamos a ir haciendo simplemente estos mercados. Estoy pidiendo aquí si se amplía la ruta comercial. Vamos a traer pescado. Desde Maldivas, ¿eh? Ahora que se está yendo mucha gente de vacaciones a Maldivas. Y ya casi tenemos el Casus Belli por toda esta región. Intuyo que ya que vamos a la guerra con estos, igual aprovechamos y les conquistamos también. A ver cómo va la guerra. Igual nos parten la cara y no hay nada que hacer, ¿no? Pero en principio, pues vamos a intentarlo. Ahora sacamos mucho dinero. La flota nos cuesta bastante pasta. Y creo que no la vamos a emplear, así que vamos a bajarle el mantenimiento. Vale, que nos dan un poquito de oro, no está mal. Vamos a bajar un poco el mantenimiento. Todo lo que ganemos extra, pues, está bien. Os parece que están yendo a la guerra. Esto no es muy buena noticia. Aún no puedo hacer Casus Belli. Debería haber priorizado a estos tíos, pero no me había fijado en que nos pedía esa provincia. Porque ahora estos tíos les van a conquistar seguramente. Pero bueno, hemos empezado como hemos empezado. No pasa nada. Al final estos tíos no están aliados con nadie. O sea que mejor. Podríamos llamar a nuestro aliado... tranquilamente, pero bueno, tampoco veo que sea como muy necesario. 23k que sacamos, está muy bien. Y vamos directamente a su capital, ¿no? Con las tropas. Historia de la R. Vale, no debería tener como mucho misterio esta guerra. Y aquí están sus tropas. Esto no es... Vale, es que tengo que ir aquí sí o sí, ¿no? O sea, tengo que ir a esta provincia sí o sí por el sistema de fuertes. Aquí no tengo ingenieros todavía. No tengo ingenieros, pero bueno. O sea, esto debería estar bastante controlado. Vale, pensaba que aquí había piratas o algo, me ha parecido ver. Vale, como esto lo veo bien, vamos a ir subiendo aquí un puerto. Vamos a ir haciendo poco a poco los edificios. Y estos tíos, a ver si no me joden mucho, porque como me empiecen aquí a saltar, al fin y al cabo te están matando población. Estás perdiendo de todo. Pero bueno, con que asediemos esto debería estar bastante controlado. Pues un poco putada... Perder esta provincia, sí. Vale, vamos a ir haciéndole un Casus Belli a Kosar si podemos, porque tiene pinta que les vamos a tener que invadir. Y no tenemos frontera. Vale, podemos saquear y sacar bastante pasta. Pero claro, es que esta gente es de nuestra cultura y religión, si no me equivoco. Claro, son jainistas todos.
y culturalmente es que ya veis, todos estos rosas nos interesa no matarlos. Entonces no vamos a saquearla, porque es que va a ser nuestra, tío. No matamos a nadie. Vale, pues listo. 100%. Y anexionamos el territorio. ¿Y qué sea de las familias? Pues que las vamos a ejecutar. A crucificar a todo el mundo. A crucificar siendo indios, no sé yo. Pero... vale, pero estos no están integrados, tío. Carnáticos. Y el gobernante... vamos a probar estos mismos, tío, yo qué sé. Vale, esta fortaleza aquí no la quiero. Nos la vamos a cargar. Y vamos a meter en cola un mercado. Y con esto creo que completamos ya la misión. Vale, igual integramos a esta gente, tío. Vale, voy a aceptar el comercio. ¿Cómo se hace? Aceptar todo el comercio. Esta gente, vale, vamos a intentar integrarles. Chera. Claro, ¿a qué velocidad se asimilan estos? No hay asimilación cultural. A ver, ¿cómo estamos de estabilidad? 51. Si ponemos en ciudadanos, ni que sea, tío. Bueno, que termine esta guerra mientras, así les podemos hacer ya el casus belli. A Miraculous Occurrence. Ah, mira, un montón de población de los Madurai se han convertido al jainismo. Bastante bien eso. ¿Y esto qué es? Esto era lo del alcance colonial, ¿no? Comercial. ¿Qué? Porque tengo aquí una flota de repente, tío. Vale, no sé por qué tengo ahí una flota de repente, pero bueno, a ver si llega a tiempo, si no se nos hunde. Si nos hunde, pues oye, no sabía ni que existía, o sea que tampoco es el fin del mundo. Aunque obviamente palmarla es mucha pasta, ¿no? O sea que tampoco me haría mucha gracia. Vale, ya tenemos para hacer aquí el casus belli. Podríamos ir haciéndolo aquí mientras tanto, pero bueno, vamos a esperar. Vale, tenemos que hacer aquí una fortaleza, hay que acordarse. Que la fortaleza nos cuesta la broma. Claro, solo puedo tener aquí una edificación. Para tener más edificaciones tenemos que hacer probablemente una inversión de 80. Que no tengo al 80 ni de coña. ¿Qué hago? Me cargo el puerto, pero nos quedaremos sin ruta comercial. Supongo que es lo que hay, tío. La misión va por encima de todo, tío. Así supongo que vamos a hacer eso. A ver, de todos modos, ahora se debería setar un poquito esta ciudad. ¿Qué es esto? Hay decisiones que puedes dictar. Elegir una deidad personal. No voy a gastar poder político aquí de momento. ¿Qué ha pasado aquí? Les han ganado, tío. Vale, como parece que se está alargando la cosa, vamos a ir haciendo aquí la reclamación. Podríamos completar una misión, pero bueno, no lo hemos hecho. Ahora sí, el emporio del comercio. La gran ciudad de Koti es una de las ciudades comerciales más prósperas de la India. Es conocida por las hermosas perlas y gemas que se fabrican en Koti. Potenciar el comercio en Koti permitirá a nuestros comerciantes prosperar. Más valor comercial y más atracción de inmigración. Está muy bien. Con la inversión del tesoro del gobierno, Koti será ahora un centro de comercio mundial. Los productos comerciales de Sri Lanka y Egipto llegarán a los puertos de Koti y los productos indios se venderán en todo el mundo. No está de más que nuestro gobierno se lleve una parte de los beneficios por el camino. Solo lo leí yo o lo vi en un documental, tío, rollo que los egipcios comerciaban con la India. O sea que hay como indicios de que hubo comercio entre la India y Egipto y tal, y se encontraron como vasijas y objetos y cosillas así. O sea que está bastante chulo. La primera academia, esto estaría muy bien sacarlo, tío. Que nos lanzaremos el primer periodo Sangam. Y estén en academias nobles y ciudadanos. Pero claro, esto va a ser un poquito duro, ¿eh? Yo haría antes la de las fortalezas, más que nada que creo que... o sea, las inversiones en academias nos vendrían genial porque empezaríamos como a tener un poquito de... ¿cómo decirlo? Un poquito de investigación. Eso sería bastante, bastante top, la verdad. Vale, voy a subir un poco hasta que tengamos el casus belli, porque esto parece que van a ganar incluso los parabús estos. Parambús. Vale, y parece que nuestra flota... ¿llega o no llega? ¿Pero qué está haciendo mi flota? Ah, que es desleal esta tía, ¿o qué? Eso explicaría bastantes cosas. Bueno, este tío, ¿no?
No, pero es leal. ¿Qué cojones hace, tío? ¿Buas o qué? Ah, voy a ignorar eso. Vale, ¿cuánto nos costaba la fortaleza? Hemos dicho que 100, ¿no? Me tengo que cargar el puerto, me molesta un poco. Pero bueno, luego podemos hacerlo aquí en la capital, si no, ¿no? Claro, aquí podemos meter uno después y ya está, tío. Vale, pues venga, esto fuera. 125 de oro cada fuerte. Doloroso, ¿eh? Y luego aparte, no es solo la putada de que sea 125 de oro, sino que es que encima el mantenimiento es bastante caro. O sea, es como cerca de uno. Entonces tampoco me hace como mucha gracia hacer estos fuertes, ¿eh? Vale, esto está bastante avanzado ya. Ahora estos tíos acaban de perder. Verás que nos la van a liar. Verás que nos la van a liar. A ver, yo confío, tío. Buah, igual le hemos liado con esto, ¿eh? Si nos invalida la guerra. Hemos desperdiciado 20 de influencia política. Me he calentado, creo, tío. Podríamos haber esperado. A ver, lo que puedo hacer igualmente es ocupar esta provincia y nos la llevamos en cualquier caso, ¿no? Vamos allá. Tío, me gustaría que en Imperator hubiera una especie de impacto de expansión agresiva también, tío. Pero si estás todo el rato declarando guerras, que tuviese algún tipo de impacto, ¿sabes? Diplomático. Que bueno, supongo que en esta época, pues la gente... Fallas en la cosecha... Se ha gastado un poco de dinero. Nos endeudamos. Y no vamos a cargarnos a nadie. Es lo mismo de antes un poco. Aquí si hicieran una batalla defensiva y la ganaran estaría muy bien, ¿no? Voy a intentar pillar todo lo que podamos. ¿Qué ha pasado? Han dado paz, ¿no? Han dado paz. Creo que esto es bueno para nosotros. Bueno, a ver, no nos vamos a quedar todo, pero bueno, yo qué sé. Decisiones que dictar. Esto de momento no lo vamos a poner, ¿vale? ¿Y aquí qué hacemos? ¿Conquista o diplomacia? Yo haría conquista, ¿no? Hay reclamaciones en los caciques tamiles de Kosar para Ambuya Daimgan. Shiva es la segunda de las tres deidades de los Timuru, el dios de la destrucción, la meditación y el yoga, es la idea principal dentro del shivaísmo. Si optamos el culto a Shiva, pondremos obtener la bendición del destructor. Pues venga, vamos a obtener la bendición del destructor. Dime que esto lo asediamos ahora. Bueno, tendré que pasar por una provincia que sea mía, ¿no? A ver, con tantas tropas en la región, yo en principio creo que deberíamos estar como bastante tranquilos. Vale, y batalla aquí. Paramu me pide paz. Y por lo que sea, no se la vamos a dar. Vale, y ahora sería esto. Con nuestros elefanticos. ¿Cómo va la integración, tío? Tardaban como unos años, ¿no? Es que digo, los Chera estos en concreto... Hay bastantes, ¿no? O sea, toda esta región son Chera, o sea, que integrarlos yo creo que va a estar bien. O sea, tampoco planeo llevar esta campaña rollo hasta conquistar absolutamente medio mundo, ¿no? Pero de momento podemos ir haciendo cosillas. Pues es que la puta del principio es sacar pasta, tío, bajo mi punto de vista. Plan siempre. Y esto va muy lento. Entonces igual intento hacer las misiones ahora de la academia y tal. Es que ir sacando más investigación yo creo que es clave, tío. Es que las tecnologías están muy rotas en este juego, en plan. Cuanto antes empiezas a sacar tecnologías... Es que habéis visto una que es un 10% de ingresos. Literal, es que eso es muy bestia, tío. Mira, o sea, literalmente lo que nos está dando dinero ahora mismo es haber sacado ese 10%. Solo que hay algunas mejores, para escoger al principio. Pero obviamente si te especializas en tema bélico nada más empezar la partida, pues vas volando, ¿no? Habría que dedicar también un sitio a estas deidades. ¿Y esa ciudad qué tal está? Ahí va, he asediado sin querer, tío. Qué cagada. Bueno, no está mal, venga. A ver, podríamos saquear, ¿no? Se encargo dos poblaciones. Es que no quiero cargarme a nadie ni siquiera, tío. Y con esto y un bizcocho ya estamos, ¿no? 100%. Y venga. Y pasamos a ser potencia regional. Nos cargamos a todo el mundo. Vale, pues bastante fresco. Vamos a disolver las levas. Vale, y hay riesgo de guerra civil. Ahora lidiamos con eso. A ver, vamos a traer sal, por ejemplo. Fruits.
sal y vamos a traer unas fruits también. Vale. Ya, a ver, guerra civil. ¿Quién me está molestando con la guerra civil, tío? Entiendo que bastante gente, ¿no? Ahora vamos a dar una carta blanca por aquí. Sigue habiendo guerra civil con esto, tío. A ver, por esto os imagino que no. Vale, una nueva casa. Alguno que nos llevemos bien con él. 55 de lealtad, 40 y tal. 56, el Tizigán este está bien, tío. Nada, tío, sigue habiendo guerra civil. Vale, ya había que darle cargos a esta familia que se siente despreciada. Son unos capullines. A ver. Aquí son todos de la misma familia. Vale, hemos perdido un barco, para sorpresa de nadie. A ver, este de aquí, por ejemplo. Y este otro. No son los mejores, pero bueno, es lo que hay, tío. Esto es una... Tenemos que jugarlo así, tío. Es lo que hay. Vale, la flota nos cuesta 5 al mes, tío. Es que es lo que más nos está costando, madre de Dios. Por mí que es una entera, tío, te lo juro. A tomar por culo, si no queremos la flota para nada. Y así no... ¿Esto no está actualizado o qué? No nos puede costar tanto la flota, tío. Uno, pero aquí porque pone que es menos 5 casi. Ahora. Vale, estamos dando 5 al mes, que ya me parece que está bastante guay. Hombre, 5 al mes lo veo bastante, bastante fresco. Vale, esta fortaleza creo que no la queremos para nada. A ver. No, de hecho la queremos aquí al lado. Así que nos la vamos a cargar. Creo que no son tan caras como el juego base las fortalezas, pero bueno. Vale, academias podríamos meter ya, en realidad, ¿o qué? Necesitamos alguna tecnología, porque eso no lo hemos mirado. 136, o sea, es carilla. Es que al principio también abaratar el coste de edificio está muy bien, tío. Aquí le hemos metido menos coste de construcción y menos tiempo. Claro, es el que el coste de edificios en general estaba más por aquí, ¿no? No sé si se puede buscar como tal. Que a veces el buscador funciona y a veces como que no. Faros, yo creo que por aquí en general ya no hay nada. Coste de inversión cívica en la provincia. Buah, ese es brutal, más influencia política mensual. Nada más empezar está muy bien sacarlo también. Aquí hay cosas muy chulas también. Ah, no hay mucho que influir sobre el coste de edificios. Pero bueno, ahora estamos ganando bien de dinero, ¿eh? O sea que tampoco me quejo. O sea, la misión de las fortalezas la puedo completar, en principio sí. A ver, podemos completar la misión de las fortalezas y luego cargárnosla. O ir a por esto. Realmente tenemos ya los nobles y los ciudadanos. Yo creo que cuanto antes vayamos invirtiendo en sacar tecnología y tal, está bien. Y esta gente aparte nos da mucho dinero. O sea que vamos a hacer las tres academias. Fijaos que nos da más felicidad de los nobles. Lo que no nos están alterando mucho es el tema de los ciudadanos, que no están muy felices. Pero bueno, con esto igual se ponen felices, tío. El tema es que necesitaríamos como un ciudadano más. No sé si lo podemos mover. No, solo puedo mover esclavos, obviamente, ¿no? Vale, que nos vaya subiendo un poquito más la estabilidad. También necesitábamos un poco de influencia política para hacer algunas cosillas. A ver, lo bueno que es si nos pusiéramos a invadir... Claro, es que nos tenemos que ir como más al norte, tío. Pero por aquí igual sí que podríamos saquear ciudades y tal. Que es como bastante útil al principio de la partida, pues para ir saliendo del pozo. A ver si se ponen felices. Y si no, creo que con importar algo se podría hacer, pero vamos. A ver... Bueno, le ha subido un poco el umbral. Claro, el tema es que necesitamos un ciudadano más. Están ascendiendo... No están, están ascendiendo hombres libres, pero no a ciudadanos. Claro, y para tener más ciudadanos será... Es que claro, es esta de aquí. Y me, bueno, puedo meter una corte de justicia en realidad. Yo creo que podemos meter una corte de justicia. Pero claro, para que se pongan felices los ciudadanos, sí creo que va a ser un poco más complicado. Ah, está en 0,20. No está tan lejos. Lo que sobran son esclavos y tal. O sea que igual a la larga se acaba poniendo esto bien. Bueno. Vale. Hay algo más que debamos invadir mientras tanto. Destruir a los caciques tamiles. Mira, tenemos que invadir a los cosales estos de aquí. A ver, podemos ir invadiendo a esta gente mientras tanto, tío.
Igual hacemos algún saqueo o alguna cosa. Porque tal, entre que ahorramos pasta y no, vamos allá. A ver, si nos parten la cara, pues tampoco pasa nada, ¿no? No sé si debería subir un poco el mantenimiento. ¿Veis? Porque tampoco se nos va tanto el dinero, ¿sabéis? Estando en guerra. Entonces, como que lo veo bien. A ver, diplomacia. Hemos llamado a los chola. A ver, si podemos conquistar esta región entera, está bastante bien. ¿Cómo está esto de población? Tío, casi hago otro puto asalto sin querer. Ah, está como súper poblado, tío. No tiene mucho sentido. Vale, lo que creo que vamos a hacer, chicos, va a ser literalmente rushear esta misión porque nos va a dar más 20% de puntos de investigación. Es que lo veo como súper bien. Vamos a rushear esto. O sea, quiero decir, vamos a hacer las tres academias. Uf, esto es un putadón, ¿eh? Hay alguien que sea muy leal, por Dios. Este tío. O sea, es que esa misión como que la veo súper bien, tío. Frutas, ya no importamos frutas. Vamos a importar frutas. Yo sabía que sacar algún noble. Me están atacando, pero deberían estarse suicidando, ¿no? A ser que me. Que de repente me partan la cara. No, se están suicidando, efectivamente. Confirmamos nuestras sospechas. Vale. No sé realmente ni por qué provincia he declarado, tío. O sea, la verdad que me ha dado un poco igual. O sea, hay que mirarlo, tío, porque a veces luego te la lía, ¿eh? De repente estás declarando a una provincia que es inaccesible y te cagas en todo, tío. Vale, aquí habría que ir a asediar esto de aquí ahora. Con esto estamos en guerra también. Podemos conquistar buen cacho aquí, ¿eh? Pasa que luego me da un poco de miedo el tema de guerras civiles y tal. Pero bueno, who cares. A ver, ¿puedo dividir el ejército? Porque quiero mandar unos a asediar esto rápidamente. Ahora vosotros a asediar aquí y luego que empiece este asedio. Bueno, estamos pillando esclavos también, que eso es, al fin y al cabo es también dinero. Y este país pequeñito no estamos en guerra con él. Claro, no quiero que estos asedien tampoco. Luego se quedan en el territorio los cerditos. Granera comida. De comida vamos un poco regular también, ¿eh? Bueno, iremos haciendo edificios. Vale, están asediando ellos esto. Es un poco putado. Porque obviamente quiero yo el territorio. Estamos en guerra con alguien más. Aquí en el norte. A ver, puedo mandar este ejército hasta aquí a ver si llega. Nada, lo están asediando ellos. Esto lo estoy asediando yo. ¿Sí, no? Sí, soy yo, soy yo. Vale, o sea que al menos un poco de territorio por aquí vamos a pillar. Vale, y aquí. Bueno, estos están felices ahora. Lo que, claro, aquí hay que aumentar la capacidad de población, ¿no? Bueno, mira, vamos a ir haciendo la academia. Que de momento es que meter foros. Es como que no tenemos más espacio de ciudadanos. Y esta misión que nos pedía en concreto. ¿Qué tanto costará Daiman y no posean territorios? Y eso nos da. Reclamaciones en un montón de zonas. Me gusta. Conquistar más. ¿Y este país cuál es? Es que esto está un poco bug, ¿no? Un TM2. Raret. No se han insultado. Vaya, por Dios. Voy a pillar todo lo que podamos, ¿eh? Ya os lo digo. ¿Se nos habrá muerto un poco de población? Sí, pero es lo que hay. Vale. Sugerimos. ¿Y esto por qué no lo puedo pillar? Acá esto se lo estoy dando a Chola. ¿Por qué no puedo, tío? Es que esto como que no está conectado, ¿no? O sea, no está conectado realmente. O sea, no puedo destruir a los chola de momento. Vale, pues lo que vamos a hacer es muy sencillo. O sea, no le damos nada a nuestros colegas. Obviamente. Vas a conquistar solo al verde y ya está. Eso es, conquistamos solo al verde. ¿Cómo sabe el juego, tío?
O sea, no hemos completado la misión, pero bueno, tampoco pasa nada. Quedamos eufóricos, un poquito de dinero nos viene bien. Y se rompe la alianza. No pasa nada, tío. Contábamos con ello, la verdad. Y los antigonidas se van a la porra, tío. Vamos a intentar importar todo lo que podamos. En todas nuestras provincias. Esto está bien. Aquí algo más. Vegetales, por ejemplo. Es que de comida estamos jodidos aquí, ¿eh? Ay, no, no quería reclutar estas tropas. Pero bueno, ya nos dan algo más de población. Luego cuando invadamos este verde deberían darnos incluso más. Vaya que sí tenemos las academias, pero... Eso, estamos jodidos, ¿eh? Está la gente muy infeliz, tío. Pero es por la comida, ¿no? O es que está esto súper... mega superpoblado, tío. Suministro de alimentos en estado crítico. Vale, lo que puedo hacer es importar alimento a full, ¿no? Vale, voy a traer todo el alimento que podamos. Porque esto nos está jodiendo bastante. Menos 44, tío. ¿Pero por qué? No hay comida, ¿eh? No hay comida. Qué putada, pues no sé qué hacer, tío. Ahora, obviamente se pueden construir graneros y tal, ¿no? Vamos a hacer 3 graneros, a ver si apaña algo esto, tío, yo qué sé. Me estoy rayando, ¿eh? Es que nos falta como mucho. Ahora se ha arreglado, parece ser. ¿Vais si lo cancelo esto? ¿Estamos bien? ¿No estamos bien? A ver si va subiendo esto un poco. No es 0,1. Va, esto parece que va subiendo. Hago una de comida por si acaso, tío. Vamos a hacer un único granero, tío. Por si acaso. Vale, vamos a meter la última academia en cola. Y bibliotecas... podría estar bien. Pero claro, yo creo que lo que necesitamos es sacar algún ciudadano más. Joder, ha migrado un montón de población, me cago en la puta madre. A ver, esto eventualmente se acabará poniendo bien. Pero claro, tenemos que hacer los edificios correctos. Estamos hablando bien de pasta. En principio, ninguna provincia se nos está yendo a la mierda. Esta es desleal. Esta es desleal. Y esta también. Sí. Pero bueno, las principales están bien. Esta es leal, aunque le falta comida también. Ahora parece que le va a subir. Que habría que sacar algún puerto o algo también, tío. Y empezar a hacer rutillas. Que si no, se nos va a morir todo el mundo aquí de hambre, macho. No tengo nada que nos dé comida, ¿no? Arciano Sakoti. Eso está bien. Claro, esto se nos ha rayado un poco, ¿eh? Menos 32 al mes, tío. ¿Pero por qué se le va tanto? Y hacer una granja quedaba, tío. Aunque lo vea. Finca de esclavos, asentamiento agrícola. Producción de recursos base. Modificador de alimento mensual más 50, tío. Es que tendríamos que meter granjas igual, pero es que son caras de cojones, tío. ¿Qué hago, tío? Es que esto es un problema, ¿eh? Voy a cancelar esto. Esta provincia es de aquí también. Es que no puedo meter mucho más, ¿eh? ¿Aquí qué estamos produciendo en esta? A ver, grano. Bueno, claramente el problema que tenemos es de comida, tío. Ahora sube, es que no sé, sube, baja, no lo entiendo. En cualquier caso, supongo que hacer por hacer no está mal. Meto un grano más. Es que el grano en sí, capacidad de alimento, pero... Y más 1% de alimento. Pero claro, entiendo que es mucho mejor esto, ¿no?
porque esto es un 50% y el granero en la ciudad es un 1%. Qué rayada, tío. Claro, y el problema es que aquí, por ejemplo, producimos glasto. Es que no tenemos mucha producción de comida en la capital. No, de hecho es que ya no hay más. Aquí igual, ¿no? Aquí igual podemos meter asentamiento tribal. Aquí debería poder. Ahora vamos a hacer un poco. A ver si con eso ya como que se tranquiliza la cosa. Y nos podemos centrar en otra cosa, tío. Porque claramente está, necesitamos comida. A ver, vamos bien de sacar pasta. O sea que estoy como tranquilo, tío. Dame un poquito de dinero que nos viene muy bien, la verdad. A ver, yo con esto espero que nos olvidemos ya. Vale, vamos. Vale, esto se ha arreglado más o menos. Sigo necesitando ciudadanos, tío. Fracción ideal de ciudadanos. Tenemos que hacer una corte de justicia por lo menos. O sea, vamos a hacer un par de estos edificios seguro. Bueno, y la tecnología yo creo que ni está ni se le espera de momento. Pero bueno, es normal. A ver, ahora que empezamos a ir bien de puntos, igual puedo hacer alguna historia aquí. Capacidad de población rentaría mucho hacerlo, tío. Igual hago esto, ¿eh? Creo que vamos a hacer esto, tío. Un poquito de capacidad de población. Creo que nos puede ayudar un poco. Pero claro, es que seguimos puteados de esto, ¿eh? Ah, yo creo que con los asentamientos agrícolas se debería arreglar un poco. Y tampoco, es que tampoco puedo sacar más. Lo único que podemos hacer es importar comida. O hacer más granos en la capital. Pero es que claro, hacer granos en la capital como que no... Yo creo que no sirve de mucho, tío. Aunque bueno, si está aplicando un 1% sobre el total, quizá está bien. Es claro, no quiero traer más población aquí hasta que tengamos arreglado esto. Voy a pillar esto por no gastar el poder político. Lealtad de la provincia, infraestructura de fuerte. Tampoco me interesa mucho eso. Tengo que hacer algo con todo esto. En una provincia tenemos que producir 3 elefantes. 3 de elefantes, que es intuyo que lo podemos hacer importando también. O sea, estoy viendo si están bien todas las provincias de comida. Estaba jodidilla también, ¿eh? Aquí había que hacer algo. Esta fortaleza creo que me la voy a cargar. No, porque no he completado la misión. O si hemos hecho la misión de las fortalezas, no la hemos hecho. Vale, entonces no voy a tocar nada de momento. A ver, creo que cuando esto, al menos antes, tío, no sé si lo habrán cambiado, pero cuando tenías la comida a tope, te daba un bonus de crecimiento y tal. No sé si eso sigue funcionando, pero bueno, en principio. Vale, vamos a por la corte de justicia. O hago las fortalezas primero. ¿Qué nos da la recompensa a las fortalezas? Desgaste. Más defensa a las fortalezas. Y luego nos pide desarrollar la capital, que eso estaría muy bien también. Con 3 acueductos y una inversión. Esto está muy bien también, tío. Y nos dan 150 de oro. O sea que nos ayudaría a desarrollar la capital también de otra manera. A ver, tío, todos nuestros problemas con dinero se solucionarían. Vale, vamos a ver qué es más barato, tío. Estos son 104, no, 133. Y las fortalezas son 133 también. O sea que nos da un pelín igual. Yo creo que está bien quitarnos las de las fortalezas porque luego nos cargamos los fuertes. Luego nos cargamos las fortalezas y ya nos podemos poner a otra cosa. Vale, esta provincia y esta de aquí. Vale, voy a subir un pelín la velocidad. Voy a meter esta fortaleza, completamos la misión y nos las cargamos. Vale, mira, esto nos da un pelín de influencia política. Voy a intentar ahorrar toda la influencia política que podamos. Porque luego tenemos que hacer inversiones. No quiero sacar corrupción. Vale, muy bien. Hacemos la fortaleza. Eso, ahora completamos la misión. Nos la cargamos y ya hacer inversiones a muerte en la capital. Creo que nos van a pedir hacer acueductos. Que el acueducto es algo que está bastante bien porque aumenta como la capacidad de la población. Y da civilización, está muy bien. O sea, es como para que ayudar a que crezca la población en sí. Y que el Alpulta es muy desleal porque no hay comida, tío.
Vale, aquí habría que mirar si podemos sacar algún incienso. ¿Esto qué es? Que le estén por el culo, ¿no? Un 15% de impuesto nacional es una barbaridad. Aquí hay pescado, tío. Vale, pues aquí meter es un asentamiento agrícola, lo veo bastante fresco. Lo veo bastante, bastante bien. No sé si hacer primero los acueductos. Ahora. Ahora veremos. Yo creo que sí, ¿no? Que además estamos ya rozando el límite de población. Y de comida es que, tío, tendríamos que estar bien. Me cago en la leche. Mira que hemos invertido en fucking comida, tío. ¿Será que tengo que invertir más? Imagino. Mira, fortificar los pasos, la completamos. Vaya, nos pide desarrollar Madurai, que es eso, hacer una inversión local. Infraestructura estatal o inversiones dirigidas. O sea, entiendo que esta nos vale, que esta es la que quiero hacer. ¿Y qué más había que hacer? Tres acueductos, ¿no? Vamos a ir haciendo los acueductos. Más son más baratos. No, no son baratos, qué cojones. Cuestan 130 también. Vale, me voy a cargar las fortalezas. Hasta luego. Hasta luego. Y hasta luego. Y aquí quiero hacer una... Claro, no puedo destruir aquí nada porque es desleal, ¿no? Aquí no puedo alterar nada porque es desleal, creo. Cosecha abundante. Vale, voy a meter otro más de estos en cola. Infraestructura mejorada, perfecto, más capacidad de población. Veis, es que es desleal la fucking provincia, tío. No augurio. Igual tengo muchos esclavos, no lo sé, tío. Vale, no augurio. Estamos en el límite de civilización. Bueno, está aumentando, ¿no? En cuanto subimos esto. Y vamos hablando bien de pasto. Vale, creo que estamos a punto de todos modos de tener los ciudadanos y tal. 15 ciudadanos. Es que la puta es que necesitamos más fracción de ciudadanos. Pero bueno, ahora nos dedicaremos a hacer cortes de justicia y academias. En principio está controlada la cosa. Y el tema de solucionar no sé hablar, el alimento en esta provincia, pues lo dejamos para un poco más tarde. Porque es que necesitaríamos, tío, hacer el asentamiento agrícola por lo menos. O empezar a meter granjas como cerdos aquí. Pero es que tampoco ilusiona, tío. Bueno, estabilidad vamos bien, de influencia política vamos bien, estamos ganando pasta también, o sea que genial. Voy a ir metiendo... A ver, porque aquí no puedo hacer nada, ¿no? Hemos dicho. No me lo puedo cargar. Aquí tampoco podemos hacer nada. Ahora parece que crece el alimento. Bueno, pues si crece, genial. Estoy metiendo esto aquí. Y ese tío es desleal, pero es el gobernante o algo. ¿Quién es el gobernante de esta provincia? No, pero este tío es leal, ¿no? Sí, es bastante leal, o sea que tampoco nos la está liando este tío. Vale. Y después hay que hacer algo más. Bibliotecas, tener nobles, tener ciudadanos. Bueno, eso está bien porque vamos a tener aquí una máquina de producir tecnología. Que va a estar brutal. Mira, 67 de capacidad. Esto ya está muy bien, ¿eh? 67 capacidad está muy bien. Deberían. Mira, ciudadanos, debería entrar alguno más. Entiendo. Vale, y ganamos 10 de oro. O sea que genial, está creciendo el país en principio. Esto me haría que hacer un puerto brutal. Voy a ir trayendo más comida, tío. Es que no sé, me da la sensación de que estamos como jodidos de eso. Un poco de estabilidad por aquí. Gobernante soltero. No podemos casarnos con ninguna otra familia. Pues que ganen lealtad. Vale, pues vamos a completar esta misión. Y creo que dejaremos este primer capítulo. Poblaciones infelices. A los esclavos, pero bueno, me da un poco igual que los esclavos sean infelices. La ciudad base del ciudadano es menos 10%. Vamos a necesitar bastantes edificios de estos. Ahora, aún tengo margen de hacer 5 más. Y una mala podemos gastar influencia política, o sea que tampoco está mal. Venga, primer avance religioso. A ver, entonces, aquí tengo que tener claro hacia dónde coño vamos.
Porque, por ejemplo, ir hasta el Hipocausto por sacar más influencia estaría bien. Y aquí, de hecho, sacamos más producción nacional. Todo esto puede estar bien ir sacándolo también. Pero aquí quiero algo en concreto, ya que hemos llegado tan lejos. Más impuestos nacionales. Eficiencia de investigación máxima del 25%, pero bueno, no tengo prisa por sacar eso. Felicidad de población del 1% está muy bien también. Al podría intentar quizá llegar hasta aquí y ya nos metemos a muerte por aquí. Pero bueno, es que aquí ya empezamos a pillar producción de ciudadanos, que nos viene como bastante al dedo ahora mismo. Devoción inquebrantable. Es que la tecnología está tan rota en este juego, tíos. O sea, es lo que digo. Vale, la siguiente. A ver, aquí vamos a ir a por el Hipocausto directamente. Vamos a ir a por esto 100%, tío. Que ese 5% de influencia política para el resto de la partida. En plan, en cuanto antes lo pilles, obviamente, pues mejor. ¿Y por qué no completamos la misión? Tengo que hacer una inversión provincial más. Vale, vamos a hacer la de los edificios, ¿no? Donaciones religiosas me vale, ¿no? Entiendo. Voy a comprobarlo por si acaso. Complejo religioso, sí. Vamos a hacer esta, que nos dé un espacio de construcción más. Nos puede ser útil. Vale. Velocidad de ascenso de población del 10%. Está muy bien también. Vale, y aquí en cuanto te pillemos esto, vamos a ir a por las colonias, creo. No. Igual vamos a por esto, ¿eh? Mira, velocidad de migración, producción de miembros de las tribus, supervisores. Llegar hasta aquí abajo estaría muy bien también. Construcción de asentamiento global de 1 es brutal. Vale, sencillo. Un espacio más en la capital. Y desarrollar Madurai, que nos dan 150 de dinero. Producción de recursos base. Y dos inversiones provinciales gratuitas que vamos a emplear. Pero eso ya será en el siguiente capítulo, chicos. Espero que os haya molado este y nos vemos en el siguiente. Chao, chao, chao.